El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, el liderazgo en tu vida productiva. En esta serie estamos conversando periódicamente con el licenciado Carlos Sicilio, humorista, analista. Y por supuesto, queremos dar énfasis al tema del liderazgo para que cualquiera pueda aplicar el liderazgo. Además, poder identificar a los verdaderos líderes. Carlos, ¿qué nos puedes decir hoy sobre este tema? Bueno, primero que nada, que mucha gente que ha estado escuchando estos programas me preguntan a mí que realmente qué me autoriza ni qué me da mi autoridad moral para estar hablando yo de estos temas de liderazgo y cosas gerenciales. Y es haber sido testigo desde muy temprano, tuve el privilegio de empezar en Radio Caracas Televisión con Radio Rochela. Radio Rochela era una especie de empresa interna, tuvo muchos gerentes, muchos jefes a lo largo del recorrido. Me tocó también ver el nacimiento y el desarrollo del Diario de Caracas. Me tocó el nacimiento de Internet de Venevisión hace 20 años con una cantidad de subalternos. Me tocó manejar el lanzamiento de muchos de los comediantes actuales de stand-up comedy con el manejo así. Y eso te permite adquirir ciertos conocimientos y ciertas cosas, ¿no? Que se hacen patentes y se convierten como en reglas observadas. Además, una carrera de éxito en varios medios de comunicación en Venezuela. Sí, afortunadamente, sí. Ahora, fíjate tú lo que te voy a decir, que en este caso, una de las cosas también importantes es que el liderazgo verdadero sabe estimular la competencia de una manera sana. Muchas veces, lo que falta en América Latina es aprender a competir en el sentido constructivo, no en el sentido... como decía Ray Kroc, el dueño de McDonald's, que si veía que tu enemigo se estaba hundiendo en el agua, tenías que tenderle la mano y empujarlo para terminar de ahogar. Esa frase brutal de Ray Kroc. Mira, Carlos, por eso, Carlos, nosotros hacemos contacto contigo, porque nos gusta la visión que tú tienes, una visión fresca, creativa, y que puede ayudar a la producción de cualquier emprendedor de cualquier tamaño aquí en nuestro país y en Latinoamérica. Esto es Gerencia para Todos. Gracias por estar con nosotros, siempre conectados. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.